Lógicamente que tenemos nuestra vestimenta, que es negra y con un cordón. Todos los iniciados lo hacemos así. Vestimos para que no se vea nunca la vanidad de la persona que va a mostrar su traje, va a mostrar su blusa más linda, o va a mostrar su collar o sus atractivos. Porque tenemos que apagar la vanidad. Tenemos que tratar de mejorarnos nosotros mismos y no ser egoístas, ni vanidosos, ni ambiciosos. Muchas cosas tenemos que dejar de lado para entrar en la pureza, para entrar en la forma iniciática. Lógicamente que la iniciación no es para todos. No todo sirve para la iniciación. Nosotros invitamos a todo el mundo para que entre en la iniciación. Pero yo sí que hay un filtro, que el filtro es más normal y natural que aparece. Después la persona abandona, dice esto no es para mí, o esto es, sí es para mí. Siente los límites, siente que este camino es de él o este camino no es de él. Pero yo jamás le cerraría la puerta a una persona así que quiera iniciarse. Posiblemente ella misma se puede cerrar la puerta de no volver. Pero yo jamás la voy a cerrar. Yo jamás voy a cerrar la puerta a alguien que quiere una oportunidad para encontrar su verdadera misión en su vida y encontrarse a sí mismo y saber cuál es su camino, cuál es su verdad. No, no voy a cerrar la puerta. Muchos no quieren saber, muchos no les interesa, muchos quieren vivir el hoy como sea, como sea, dentro de un placer, dentro de una comodidad y nada más. Pero hay otros que no ven en la comodidad y en el placer un motivo de vida o una razón por qué vivir. Puede ser muy lindo tener una comodidad. Yo también estoy de acuerdo en tener comodidades. Estoy muy de acuerdo de tener muchas cosas lindas que la ciencia y la técnica nos están dando y no rechazarlas, pero siempre pensando en esa luz. En esa luz. Y siempre, como un ciego desea ver la luz, así deseo yo ver mi propia luz constantemente.